copiar de nuevo. Ahora puede ver. La más importante palabra del mundo se llama gracias, pero normalmente no usamos. Pero sí, bueno, se dice aquí gracias es dos maneras. Ok, gracias es difícil para ustedes, pero vamos a intentar. Y después te voy a dar soluciones también. Entonces, primero, ahí usted va a leer así. Danebad, danebad. Ok, danebad. Pero no es danebad, es... Mira mi lengua donde. Danebad, tú vas a decir danebad. Pero mira, aquí lengua entre tu diente. Ha. Con mucha fuerza, con mucho aire, va a sentir aire. Da. Primero es da. Da. ¿Ok? Y después hay una palabra en español que no puedo escribir, se dice ñe. Usted sabe alfabetos en español. Si quieres aprender, ustedes, alguien quiere aprender español, puede contactar conmigo, ¿ok? Estoy enseñando español también. So, da, primero da, y después ñe. Da, ñe. Y después, mira, esa labial va a tocar aquí. Bad. Bad. No es bad, no. Bad, los dos labios va a tocar. Ok, estoy mirando labios de ustedes, cómo están hablando. Okay. Bueno, se dice esa labio va a tocar aquí. Bad. So, hanye, bad. Podemos dividir. Hanye, bad. Hanye. Bad. Ahora ustedes también tienen que notar eso en tu libro, porque ahora estoy enseñando y después va a olvidar que eres man. ¿Cómo es eso? Y después ustedes va a hacer tu boca en manera que las personas van a reír. No, por favor. Ustedes son mis alumnas. ¿Ok? So pueden decir Dania Bad. So puede escribir así que cómo tiene que tocar tus labios. Eso tiene que escribir. Te voy a decir una cosa aquí. ¿Cómo ustedes pueden aprender hindi? Hindi siempre algo, palabra es difícil para ustedes. Si alguien te enseñe, entonces mismo tiempo tiene que escribir en tu libro cómo el chico está enseñando, qué lengua, dónde, en qué posición, en dónde tiene que tocar, así. So, da, así que entre de nuestra y después elige que tiene que hablar con fuerza y va a sentir aire en tu mano. Da. Después ñe, ok, ñe, y después no es bad, ese es labios, va a tocar este diente, bad, bad. Estaba enseñando una vez una, ya tenía alumnos de Costa Rica, ellos estaban en India, porque en COVID no pueden volver, entonces ellos dicen que, bueno, estamos en India, podemos aprender hindi. Enseñé muchísimo, pero lamentablemente hay muchas, nosotros tenemos problemas con fonóticas, creo que pronuncias fonóticas, que nosotros no podemos pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, como para mí en español es R, so barriga, entonces R es muy difícil para mí, so barriga, así, no puedo hablar, es muy difícil para mí. Yo soy barriga, no es barriga, es barriga, okay. Bueno, pero está bien. So, como Tania Bad, repetir conmigo, estoy mirando a ustedes, ok, mis ojos en otra parte, las personas que no cámara abierta, pero ustedes tienen que entender que estoy mirando, ok, ok, so Tania Bad, Tania Bad, ahora usted va a decir, no voy a aprender hindi, es difícil, no voy a aprender. Ok, bueno, no te preocupes, te voy a dar soluciones. Okay. Eso no es hindi, pero es común. Es urdu. Ese idioma urdu no solamente las personas hablan en Pakistán, las personas en India también entienden y usan. Se dice shukriya. Hay muchas canciones de Bollywood que dicen shukriya meherbani karam. Ok, so, hay canciones. Shukriya, Shukriya, hace una canción, Mere Mehbu. Hoy vamos a mostrar esa canción a ustedes. Déjame ver. Ahí que ustedes pueden aprender hindi con canciones de Bollywood. Ok. So, Shukriya, se dice Shu, como, no sé, Shh, cállate. Ok.
Shukriya. 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 Es palabras todo fácil porque existe en español. So, shukriya. Shukriya. Meherbani karo. Okay, shukriya. Espera un segundo. Shukriya. Meherbani karo. Okay. So, otra cosa te voy a decir. Hay algunos locos. No estoy diciendo a tus amigos. Seguro que tus amigos son inteligentes. Pero algunos son locos que van a decir que... Porque es problema como mucha gente dice, discriminación entre religión, ¿entiendes? So, como pelean así. Ay, tú estás enseñando Shukriya, eso es idioma de Urdu. Las personas hablan de Pakistán. Hay religión, tienes musulmán. Pero religión con idioma no hay relación, ¿entiendes? Puede enseñar. Religión es religión, idioma es idioma. So, religión no tiene religión, religión no tiene idioma, idioma no tiene religión, ¿entiendes? So, no tiene que conectar con país, con las cosas. Solamente tenemos que aprender cómo podemos agradecer a alguien. So, podemos decir shukriya también. Y puede decir a ellos, bueno, entonces voy a decir, pero usted tiene que enseñarme dhanyavad. Seguro que él no puede enseñar porque tiene que aprender qué es regla de fonéticas, como dhanyavad. Puede usar dhanyavad también, puede usar shukriya también, pero te voy a decir, nosotros somos así, o hindi es un idioma así, un muy buen idioma, que puede observar palabras de otra parte del mundo también, ¿entiendes? So, nosotros normalmente usamos thank you también, ¿entiendes? Es, toda la gente sabe qué significa thank you. Pero como te dije, y como nosotros directamente no usamos gracias o shukriya, y podemos agradecer otra manera, ¿entiendes? So, te enseñaré. Ok, bueno. So, shukriya o dhanyavad. Bueno, espero que ustedes tienen buena memoria. Primero voy a mostrar canción. Ok, bueno. Espero que muchas de ustedes fan de Shah Rukh Khan está aquí. Ustedes no sé qué viste, ¿no? Ay, lo Sara. Tenemos visto en la vida. ¿Esta palabra shukriya? Eso es shukriya, ¿ok? Yes. So, yes. So, puede preguntar, Shah Rukh Khan es de India, ¿sí? Creo que. ¿Por qué él estaba cantando shukriya? Si alguien va a decir cosas que esas falsas, que va a conectar idioma con religión o país. Ok, bueno. So, shukriya podemos decir también, y también podemos decir dhanyavad. Eso siempre enseño dos veces porque yo sé que ustedes no pueden ser nativos como nosotros en un día, ¿entiendes? Despacio, despacio va a aprender, va a mejorar cuando ustedes va a escuchar. Bueno, vamos a continuar ahora. Dhanyavad y shukriya, primero vamos a repetir de nuevo, todos tienes que hablar muy alto que todos los vecinos van a decir, ¿qué está pasando? Hoy mi profesor es muy, mucho mejor del mundo, entonces voy a aprender hindi también, ok. So, primero decir hola, se dice namaste, se dice namaste, namaste, sí, como Argelia está diciendo así, ustedes pueden decir también namaste. O también puede decir Namaskar. Namaskar. Ok, bueno. Te puedo decir, en mi ciudad donde yo vivo, es nuestra cultura, especialmente, solamente en mi ciudad. Se dice Adab, así, Adab. Te voy a mostrar una cosa, tal vez ustedes saben eso. Aishwarya. ¿Ustedes saben quién es Aishwarya Rai? Muy famosa actriz de Bollywood. Ahí te voy a mostrar eso. Salam karne ki arzu. Ok. Esta canción de Aishwarya. ¡Ay, qué linda! Bueno. Antigua. Esa es forma de baile de mi ciudad. Especialmente mi ciudad de origen. Ok. So, si yo hablo fuerte, mis vecinos quedan así. Que ahora sí volví loca. Claro. Y ustedes va a aprender hindi, claro. So, bueno, so, ¿cómo? Así también en mi ciudad. Pero esta manera de saludar se llama
Adab, como adab. So, adab. So, como tu mano está aquí, así, y después adab. Eso es cultura de Lucknow, ¿ok? Lucknow, se dice adab, ¿ok? Adab. So, es muy, esa película usted tiene que ver, es muy, muy buena película. Usted va a saber mucho más de mi ciudad. Otra cosa que no sé que ustedes viste esta canción o no. Tangue mar mar. So, por eso es mi ciudad también tiene muy buena cultura. Mi ciudad no es tan famoso por lugares y monumentos, pero famoso por comida, especialmente para las personas que están non vegetarian, quieren comer pollo, es muy rico de mi ciudad. Y otra, ropa y joyas. Nuestro idioma se dice en todo India, hindi. Te pregunten que las personas hablen con mucho respeto en qué parte de India. Entonces dicen hindi es mejor, o el idioma de las personas es mejor. De mi ciudad se llama Lucknow, muy famoso. So, mi ciudad se llama Nawabo Ka Sheher. Las personas dicen Nawabo Ka Sheher. ¿Qué significa? No, ciudad de rey. Ciudad de rey. Por eso siempre yo en mi vida dice yo soy rey de casa. Yo uso así porque es mi ciudad, nosotros llamamos así. Ok. So, bueno, so, eso es que nosotros aprendimos, pero de nuevo vamos a vamos a revisar de nuevo. Usted tiene que hablar. Hola, es Namaste. Namaste. Irika no está hablando conmigo, no quiere repetir conmigo. Ok, bueno. So, Namaste. Namaskar. Namaskar. Y después, ap que se hain es para mi papá. Usted sí va a hablar. Ap que se hain, o nueva persona. No importa qué edad, pero ap que se hain. O tum que se ho. Tum que se ho. Es como usted va a conocer a mí, puede decir tum que se ho. Para chicas, informal. Tum que si ho. Tum que si ho. Y después, ap que si hai. Es formal. Ap que si hai. Solamente también puede decir que se ho. Que si ho. Esa podemos usar por los dos. Que se ho. O que se ho. Los dos significa que no tiene que usar formal. ¿Entiende? Tiene que usar siempre informal. ¿Qué se o? ¿Qué se o? Y siempre con emoción. Emoción es tan importante. Si no va a hablar emoción, no. ¿Qué se o? ¿Qué se o? Y te, como te enseñé, ap significa usted y tum significa tú. Y después, ¿qué tal? ¿Qué hal, eh? ¿Qué hal, eh? ¿Qué hal, eh? ¿Ok? Y después, me tiku. Me ठीक हूं और तुम es como y tú y usted or aap or es no es aur no es or o oh, o oh, o oh, or or y después bien acha hun achi hun acha hun achi hun y sabes que las personas dicen así acha hun así también así hablan así. Pero no piensas que están hablando. Nosotros tenemos muchas palabras que nosotros solamente usamos sin usar palabras, ¿ok? So, acha, ¿cómo? ¿Se puede decir únicamente acha o achi? Acha, solo achi significa que te gusta mi camiseta. Si acha hai, eso significa acha hai, camiseta acha hai, ¿ok? Eso no es acha hu. Nosotros estamos usamos para persona, ¿entiendes? Solamente podemos usar acha, significa, podemos decir como, actualmente sí significa en hindi es ha. Sí significa es ha, ¿ok? Pero acha podemos usar por que él, por ejemplo, una persona está contando que una historia. Entonces va a decir acha, ¿eh? Va a preguntar, ¿es bien? Si tú vas a decir, sí, es bien. Tú puedes decir, acha, acha, acha.
¿Entiende? Eso podemos usar así. Y también muchas veces tú vas a preguntar con tuk-tuk que quiero ir a Nueva Delhi. Ok. O quiero ir a Taj Mahal. Puedes decir, acha. Vete. Sentate. Ok. Acha. Sí, podemos usar. Acha tiene varias cosas. Eso enseñar también. So, acha podemos usar en varias maneras. Pero antes que enseñar mucho más sobre acha, tengo que enseñar como primero pronombres y su terminación, que puede aprender como achihe, achahe o achihe, que significa eso. Pero sí, despacio, despacio, podemos aprender. Bueno, y después podemos repetir achahu achi, baria, 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 ok, baria. Y después, yo también, siempre tiene que aprender bhi, bhi significa es como también. So, aquí como yo también me vi tiku, yo también estoy bien, te enseñé estoy bien significa tiku. So, yo también me vi, estoy bien. Ok, gracias, sukriya. Y por ejemplo, que yo puedo decir, alguien va a decir, yo quiero ir a India. Entonces tú vas a decir, yo también. Entonces puedes decir, me vi, ok, yo quiero comer también, me vi, ok, me vi, quiero comer, yo también quiero comer, so, me vi. So, de esta manera ustedes van a hablar y también shukriya o dhanyavad. So, primero, dhanyavad. Dhanyavad no es bad, bad. Ok, bad. Sí, voy a leer. Javi está escribiendo, pero no está hablando conmigo. Dhanyavad. ¿Cómo? Va, va, bad. Ok, dhanyavad. Ok. Y después, ejercicio de boca, ¿sí? Oh, Dios mío, cansado. So, dhanyavad, dhanyavad, o shukriya, también puede decir shukriya. Y otra cosa que muchas veces así pasa, que las personas les gusta hablar, como en aeropuerto o en universidad. Normalmente tú puedes ver que sí, las personas hablan inglés también, pero... las personas pueden decir thank you, todo lado las personas. Por ejemplo, que si va a comprar pizza, ok. Otra cosa, te voy a decir mi experiencia con una latina de Argentina y nosotros fuimos en Delhi para comprar pizza. En tu país, tal vez las personas están esperando en la cola. Y primero, el señor puede comprar y después yo puedo comprar. Aquí no es cierto, no, hay alguien parte si sí puede, es posible, pero no es así. Entonces estamos esperando por nuestra pizza para pedir y una mujer está adelante y después ella compró y después nosotros fuimos ahí y después otra chica llegó de otro lado y dice, sí quiero pizza. Okay. Sí, ella era argentina. Ok, dice, it's my turn, ok. Así dice, yo, Dios mío, ellos van a pelear. Entonces, por favor, yo voy a pedir otro. So, sí, así pasa. Y otra cosa que, por ejemplo, que algunas veces así, mucha gente no tiene. Usted no tiene que pensar India es Europa, India es India, ok. Ahí muchas veces tienen que aprender, así que muchas cosas a usted no va a gustar, pero sí o sí tiene que entender que sí, es un país un poco diferente, ok. Otra cosa, por ejemplo, que la misma chica colombiana y mi amiga como de España, nosotros los tres estamos comiendo en Delhi, en un restaurante. Ya, yo terminé y mi amiga de España ya casi terminé. Y otra chica también, solo falta gulab jamun, es un dulce, gulab jamun, en su, ¿cómo se dice? Plato, ¿sí? Plate, en her plate. So, ella está comiendo así, pero y un señor camarero llegó y después sacó esa plato y después está comiendo. Ella me mira, Rizwan, ¿qué está pasando? Y tenemos que entender, sí, porque no le falta nada en su plate, pero él sacó, porque sabes que nosotros estamos tomando mucho tiempo, y mucha gente está en la cola afuera, están esperando, y entonces eso es una manera que no puede decir, usted tiene que ir afuera. Entonces sí, usted tiene que terminar rápido porque otra persona está esperando afuera. Son así muchos, pero ustedes tienen que disfrutar esas cosas. Si va a tomar mucho estrés,
¿Entiendes? No puede, India es no para ti. Entonces, si va a tomar muchos, sí, porque es un país, no es organizado, ¿entiendes? Las cosas que no está organizado aquí, entonces usted tiene que disfrutar esta diversidad, porque India es diferente en cada 5 kilómetros, ¿entiendes? No es importa que religión o persona, eso significa que donde las personas viven, ¿entiendes? So, así es esta manera, nosotros podemos viajar a India, tenemos que disfrutar mucho sobre esas cosas. Hay problemas en todos los países, en todo lado. Por ejemplo, que suba, están caminando en calle, un doctor de dientes está tomando dientes desde aquí directamente con mano, ¿entiendes? So, hay muchas cosas. Y vaca está en restaurante, vaca está en la estación de tren. So, así es India, eso es diferente que... Igualmente, igualmente la mayoría ya sabemos un poco de todo esto. Sí, pero es mi experiencia que cuando vi que hay muchos que no saben también. Por ejemplo, que una vez estaba viajando, hay tren esta tarde. Y tren esta tarde, eso es no mi culpa. Y por ejemplo, que si dentro un señor está roncando en la noche, es no mi culpa. ¿Entiendes? Por ejemplo, las personas están hablando en teléfono muy alto y todas las personas están durmiendo y un señor está hablando, ¡sí, estoy bien! ¡Llegaré a casa pronto! Entonces, hay muchas personas, ¡qué raro, Rizwan! Y la chica me dijo, Rizwan, tú no organicé bien este tren es muy mal, tiene que ver otra cosa. Pero dije que, amiga, es India, es muy grande. Y no todo lado aeropuerto. Entonces, yo familia, sí, India es superpoblación. Sí, so por eso. Sabes que muchas saben, eso entiendo. Porque yo vi muchas veces que las personas saben mucho más que yo. Nosotros, ¿entiendes? Y nosotros tampoco tenemos que aprender mucho más sobre mi país. Porque nosotros, un vida es menos para aprender sobre India. Porque es muy diferente, ¿entiendes? Nosotros cada día estamos aprendiendo sobre nuestro país. ¿Entiende? Todo día para nosotros es nuestra sorpresa nueva sobre qué están haciendo, cómo viendo, cómo va hablando. Pero sí, como te dije, que en esta clase también hay muchas cosas que es raro, que de verdad que le dicen gracias, no sonríen. Es raro. Bueno, espero que a ustedes les guste esta clase. Mañana tenemos que volver de nuevo. Y es, mañana es muy, muy especial día, porque mañana es, en India, mañana es domingo, para ustedes es sábado, ¿sí? Creo que mañana es sábado para ustedes. Pero mañana, sí, ¿por qué día especial? Porque en 8 a.m., mi hermano está en pueblo, yo llego aquí en ciudad porque yo tengo que subir muchos videos, porque como internet ahora, este momento, ahora tengo en ciudad, esa no exacto en pueblo. Pero mañana ustedes, si quieren, después de esta clase, ustedes, cualquier cosa aprendiste, tienen que hablar con los niños de mi pueblo directamente. Eso es para oportunidad para ustedes que pueden hablar directamente y pueden ver nuestra escuela de pueblo. Y eso también te va a dar motivación porque muchas de ustedes quieren venir a India para trabajar social como voluntario. Entonces tienen que aprender, si ustedes no van a aprender hindi, no va a ayudar tampoco, ¿entiendes? So, nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos inglés, despacio, despacio. Y yo también quiero que ustedes van a venir a India, tienen que, y va a trabajar. Va a viajar unos días, es clases como 3 días también. Eso, sí, otra que por qué 3 días clase, porque te dije que nosotros queremos celebrar feliz día del hindi. Por eso yo pensé que como yo celebremos antes de 3 años con otras personas, de nuevo tengo que celebrar. Y me gusta que ustedes van a aprender y eso, ok, ahora, sí. Ok, Pelenco, échalo. Pelenco sacó, halo, bolo, Pelenco. Hindi, bola. ¿Cómo estás? Hindi. Ok, quiero ver que ustedes entienden o no. Ok. ¿Qué? ¿Me bolo hindi? Ah, tú bolo hindi. ¿Aap sab kaise hain? ¿Entienden? ¿Kaise hain? ¿Entienden? ¿Kaise hain? ¿Cómo estamos? Okay. Ahora voy a decir, ok, que ustedes entienden, ¿no? Shukriya. Gracias.
Sí, gracias, gracias. Ay, bueno. Wagner de tu clase, recuerda. Bueno, y so, otra última que ya es muy importante, tengo que enseñar a ustedes, que tal vez va a terminar esta clase, entonces las personas van a preguntar, oye, ¿por qué no emprendiste ese? ¿Cómo puedo decir mi nombre o me llamo como así? So, ustedes pueden decir Merana, ¿cómo es? Merana. Merana. Ok, espera. Y después tu nombre. Merana. Y después tu nombre. Ok, como Rizwan. Y después Hai. Ok. Merana. Y tu nombre Hai. Merana Hai. Merana Irika Hai. Merana Argelia Hai. ¿Cómo? Argelia. ¿Cómo me la complica el G? El gen. Hey. Eso lo es de G. Hey. Ok, como G. Hey. No, te enseñaré. En próxima clase ustedes van a aprender eso. So, mera naam Rizwan hai, mera naam Karitu hai, Javi hai, so mera naam hai. Okay, so mera naam Rizwan hai, gracias, shukriya, mera naam. Mera naam Fernanda hai. Sí, por, et, otra que, si alguien va a preguntar, tumhara, ¿cómo puede decir aapka naam kya hai, cuál es tu nombre, así? Okay, naam kya, naam es nombre, tumhara significa tuya o así, que cuál, okay, es tu nombre. Tumhara podemos usar por informal y aapka podemos usar por okay, so formal. So aapka naam kya hai o tumhara naam kya hai, cualquier manera. Usted tiene que decir mera naam después y como Nelly, so mera naam Nelly hai. ¿Entiendes? So, así, de esta manera, puedo decir. So, sí. Rizwan, pronuncia de nuevo, por favor, Kia. Kia. ¿Qué se dice? Kia. Kia. Sí, Kia. Ok. So, Kia. So, Kia significa es como, ¿cuál? ¿Entiendes? Kia. ¿O qué? Entonces, por ejemplo, si quiere decir, ¿qué pasó? So, va a decir, ¿qué hua? Okay, ¿qué pasó? ¿Qué hua? ¿Qué hua? Okay, ¿qué pasó? ¿Qué hua? Así. Okay, ¿qué pasó? ¿Qué hua? Okay. No pasa nada. Okay, bueno. So, ¿qué pasó? ¿Qué así? So, antes de terminar, yo quiero, me voy a preguntar así solo cuál es tu nombre, Nidhi, y cada persona puede hablar, pero una persona, ¿cómo puedo organizar eso? So, no sé, ok, bueno, una persona en una vez, ok, y tiene que decir mi nombre, Mera Nam, ok, so, ¿apka Nam kya hai? Una persona puede una vez, cualquier persona. Mera Nam, Mari. Ok, entonces podemos hacer así, primero las personas de Argentina van a hablar así. ¿Quién hay de Argentina? Soy la única. Mera naam Mariela. Okay, y después. ¿No hay persona más de Argentina? Soy la única de Argentina. Ay, no, soy única, Dios mío, soy la única. Ay, seguro que desde Perú hay muchos. Okay, Perú. Ahora Perú, peruanas, pueden decir mera naam. Mera naam. Yo sí, hey. Bueno, siguiente. Mera naam Erika G. Muy bien, Erika. ¿Solo dos peruanas? No creo. Ok. ¿Y después de Colombia? Mera naam Erika G. Muy bien. Mera naam Saida G. Saida, muy bien, mucho gusto. Lo mismo. Y después, sí, además de Colombia y México. Mera naam Mari G. Bueno. Mera naam Mayra G. Muy bien, mucho gusto. Bueno, y después Estados Unidos. Yo, Mera naam Argelia G. Muy bien. Y ahora dime, ¿alguien falta? Porque muchos países de Latinoamérica. Nada más. ¿Quién está falta aquí?
Panamá. Meranam, Kaira. Kaira, ok, bueno. So, bueno, muchas gracias a ustedes para unir esta clase. Ahora nosotros nos vemos mañana. Usted tiene que ser lista porque mañana es clase muy importante. Ok, okay, bueno. Gracias. Namaste. Chao. Adiós. Cuídate mucho. Shukriya. De nada. De nada. Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big, big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.